Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Harmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi people? ¡Ay, Dios mío, la pepitilla! ¡Harmurdo, qué guapete eres! Muchas gracias, campeón. Bueno, en el día de hoy os traigo toda la información sobre el futuro de Pokémon GO, ¿vale? Que ha sido confirmado hace unas horas y demás. Nos han mencionado, pues, sobre ciertas cosillas, ¿no? Ya sabéis que Pokémon GO es un juego que lo tiene todo el mundo lo está jugando, todo el mundo gracias a Pokémon está ligando, ¿no? Y está yendo a sitios en el que está encontrando la pepitilla de su vida debido a la ubicación, ¿no? Hay en ocasiones que sale la pepitilla perfecta de casa, sales tú también a la misma hora, mismo Pokémon en el mismo sitio, coincidís, os empezáis a mirar y os empezáis a dar un beso, ¿vale? Esto realmente sucede, os pensáis que es cachondeo, pero gracias a Pokémon ha habido cosas muy muy positivas, sobre todo en cuanto al amor se refiere, ¿vale? Y también ha habido cosas negativas como accidentes y un montón de historias, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas historias alrededor de Pokémon que incluso no sé si coger y... no sé, de vez en cuando subirán noticias de estas porque hay muchas que me hacen muchísima gracia y otras la verdad es que digo, hostia puta, ¿vale? Entonces ya os digo que hay historias de Pokémon para dar y tomar, ¿vale, chavales? Así que dicho esto, sin más dilataciones en los escrotos, voy a comenzar con, digamos, los documentos oficiales que, digamos, que han presentado sobre Pokémon GO y el futuro del mismo, ¿vale, chavales? Así que vamos al lío. Bueno, en primer lugar, digamos que el juego, para que lo sepáis, Pokémon GO, digamos que está solamente a un 10% de lo que quieren, de lo que tienen preparado, ¿no? Digamos que fijaros, que si a vosotros os está entreteniendo el juego a un 10%, que veis que hay cosas que no están pulidas, que hay cosas que no están bien, ¿no? Que no van bien, pues porque el juego, digamos, que está naciendo ahora, acaba de nacer, ¿no? Entonces tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces, si lo tienen a un 10%, pues cuando está al 100% vais a alucinar porque las cosas nuevas que van a mejorar y todo esto, pues la verdad es que atrae muchísimo y es una manera de que el juego, digamos, que perdure en el tiempo, ¿no? Ya sabéis que esto tenía dos opciones, o convertirse en una moda, ¿vale? O que el juego siga, siga y siga creciendo, ¿vale? Ellos son conscientes de que Pokémon GO es una mina de dinero, realmente, que la gente se divierte, que la gente sale, que la gente está distraída, que les incita, ¿no? A que tú a lo mejor, el simple hecho de coger, de salir y quedarte en el parque sentado, pues ahora a lo mejor te hace pues andar más, darte una vuelta, a ver qué es lo que encuentras y tal, y eso la verdad es que está muy muy guapo. Pero bueno, ellos lo primero lo que dicen es que quieren centrarse sobre todo en estabilizar los servidores, ya que van muy mal, en el sentido de que hay muchísima gente y ellos no se esperaban que fuera a ser tan descargado, entonces quieren trabajar en ello a tope, es la mayor prioridad, pero luego ya digamos que quieren ir poco a poco yendo, o sea, al 100% del juego, ¿no? Ahora ya sabéis, un 10% y mirar el contenido que tiene, imaginaros cuando el juego esté totalmente a full, ¿no? Luego también lo que quieren hacer es que ahora que coger y meter centros Pokémon en el futuro, ¿vale? Para que, pues digamos que, o sea, muchísimo mejor esta opción y muchísimo todo, o sea, que realmente todo lo que sea implementar las cosas buenas y mejorar los errores que tengan en un principio y no lo vayan dejando, creo que va a ser una buena estrategia, pues, para que el juego siga creciendo y demás, ¿vale? Luego también va a tener más funciones para las Poképaradas y gimnasios también, que eso la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y luego también, pues eso, una vez de que funcionen los servidores al 100%, se implementarán todos los intercambios, ¿vale? O sea, en cuanto tengan todo esto preparado, van a empezar a meter cosas a tope. Y luego también, digamos que hay secretos que en el juego todavía no están descubiertos, que hay muchísimas cosas que tiene Pokémon que no lo sabe nadie y hasta que no coge y sale a la luz, que luego se corren estas noticias como la pólvora, pues nos quedamos como tal, ¿vale? Alrededor de Pokémon hay muchísimas, muchísimas historias, muchas muy buenas y otras un poquito menos y más desagradables, desgraciadamente, pero bueno, creo que Pokémon está moviendo el mundo y realmente me alegro muchísimo por Nintendo y por los desarrolladores y por toda la historia, debido a que lo veo bastante bien, ¿no? Que no se hable siempre de lo mismo y que, por ejemplo, Pokémon, pues, sea un juego que le guste a muchísima gente y que al final, pues eso, ¿no? Se hagan conocer parejas, ¿vale? Porque está aumentando el hecho de parejas nuevas, ¿vale? Y rupturas a tope, ¿vale? Ya sabes que Pokémon influye muchísimo en esto. Imagínate que tú coges, te manda una ubicación, hay una chica así sentada, allí te sientas al lado, le dices que si te ayuda a coger y a buscar el Pokémon que te falta, ella te dice que vale, lo buscáis los dos juntos, luego os besáis, luego os queréis, luego os vais y luego realmente rupturas, ¿vale? Con tu expareja o con lo que sea, ¿vale? Esto es lo que trae Pokémon. Luego también, esto lo que no trae es mucha natalidad, ¿no? Esto realmente no tiene nada que ver, en eso no influye, en eso sigue todo exactamente igual. La gente sigue haciendo el amor igual. Pero esto sí incita y da un paso adelante a conocer a gente nueva y realmente con la tontería de los Pokémon hay mucha gente que está
haciendo el amor como cabrones, ¿vale? Pero eso sí, siempre con protección. Bueno, el truco para elegir la evolución de Eve también es real y dicen que luego van a meter nuevas generaciones y legendarios en futuros meses y años. O sea, ellos no hablan del juego solamente de lo que viene siendo los meses ni nada. Ni ellos quieren un juego que sea, el, por decirlo así, el único juego de Pokémon a lo mejor para Android, pero que sea totalmente impresionante, ¿no? O sea, que quieren que sea el juego de Pokémon para el móvil definitivo. Y lo van a exprimir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Daros cuenta que este juego está generando mucho dinero, hay muchísimas noticias, mucha publicidad, mucho de todo, pero realmente es el típico juego que se hace famoso de la noche a la mañana. Ya sabéis que hay juegos que esto es como, yo qué sé, a ver, está Minecraft, por ejemplo, que pegó el pelotazo justamente cuando, así, de la noche a la mañana, pumba, pegó el subidón y se mantiene en el tiempo. Luego también está, por ejemplo, este juego, y es que digamos que si nos ponemos a contar de todos los juegos que salen, tener éxito rotundo, lo que se dice rotundo, increíble, digamos que descargas inimaginables como puede ser este juego. Pasa a lo mejor con 10 juegos o por ahí ha sucedido este efecto, ¿no? Bola de nieve en el que digamos que al final resulta ser un éxito sin haberlo esperado, porque realmente esto se podía haber quedado en una aplicación de Pokémon y la gente haber pasado el tema, pero es que no está siendo así. Y encima ahora ellos, pues sabiendo todo lo que lo quiere la gente y todo el mundo que lo tiene, pues van a exprimirlo a tope, a tope, a tope, y de esta vez sí que Nintendo no se va a bajar del carro ni de coña. Luego todo esto ya sabéis que Nintendo siempre ha tenido un buen nombre, ¿no? Nintendo siempre ha sido una compañía muy respetada por sus exclusivos y tal, luego ya dependiendo del típico de género que te guste y tal, pero bueno, realmente había perdido un poco esa esencia debido a que las últimas consolas que ha sacado pues no han tenido mucho éxito comercial. No es porque fueran malas ni nada, simplemente es porque la competencia buscaba otro tipo de juego, otro tipo de género y otro tipo que tal, entonces se vio afectada por esto, ¿no? Pero digamos que solamente con Pokémon ahora mismo vale más que Sony, en el sentido de que en bolsa ha superado a la mismísima Sony con solamente un juego, y realmente me parece algo espectacular, ¿no? Y ahora que se vayan cogiendo ese nombre, ¿no? Que vayan cogiendo esa carrerilla, que vayan cogiendo lo que tienen que coger, porque realmente me alegro muchísimo por Nintendo, ya que estaba como muy manchada, ¿no? Digamos, un poquito manchada por la comunidad más que nada de Sony y de Xbox. O sea, que es que realmente lo veo bien de que ahora se hable tanto de Pokémon, porque es así, a ver si se espabilan los de Sony, los de Microsoft y todo esto, y nosotros no queremos juegos de realidad aumentada ni nada, simplemente queremos que cuiden a los usuarios con sus plataformas de videoconsolas, ¿vale? Esto ya sabéis que es un juego de móvil y tal, pero realmente me parece muy bien que se hable tanto de esto y que ellos, por ejemplo, hagan este efecto pelotazo, por ejemplo, con los títulos y con los usuarios que tienen, que son muchísimos, ¿vale? Pero bueno, realmente creo que está muy bien este aire fresco, ¿no? Este KitKat, ¿no? Para esta compañía y tal. Y me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recordar que Nintendo tiene en mente, no, ya es oficial, si no me equivoco, sale en noviembre, la Nintendo NX, o sea, la Nintendo, la NX, ¿vale? Mini Classic, que digamos que es la Nintendo de antaño, la chiquinina, la pequeña y todo, por un precio de 60 euros, ¿vale? Eso, ellos van a aprovechar el impulso de Nintendo, a base de Pokémon, van luego a meter, sus nuevas tecnologías, ¿vale? Ya aprovechando el tirón, sobre todo, de Pokémon GO y el nombre de Nintendo. Entonces, todo esto puede llegar a ser un éxito para Nintendo cuando salga su nueva consola de sobremesa en marzo del año que viene, y digamos con Nintendo NX, que sería ya la consola potente y guapa, pero ellos de momento van tirando con Pokémon GO y con las ventas de NX Mini Classic, ¿vale? Que ya sabéis que, bueno, hice un vídeo sobre ellos, os expliqué, y luego Nintendo NX, que sería la consola de nueva generación de Nintendo, digamos que creo que puede ser muy beneficioso si hacen las cosas bien, porque ahora se van a forrar a dinero y la verdad es que van a poder invertir en lo que los dé la gana, y va a estar muy muy guapo todo esto, y se van a matar por ello. Cualquier compañía de cualquier cosa van a ir a saco a ver si consiguen acercarse un poquito a Nintendo, porque realmente en escasas dos semanas ha cambiado como de estar abajo del todo a pegar un subidón que ahora mismo no hay quien lo alcance, ¿vale? Así que bueno, chavales, dicho esto, me gustaría que me dejéis en los comentarios vuestras experiencias con Pokémon, porque yo sé que muchos de vosotros tenéis esta aplicación. De hecho, me pedí vídeos de que os cuente historias raras sobre Pokémon y os cuente y tal,
Pero en esta ocasión os voy a invitar a que me dejéis en los comentarios qué opináis vosotros respecto a esto, ¿vale? Me gustaría muchísimo que me lo dejarais ahí en los comentarios y tal, qué anécdotas habéis tenido con Pokémon, ¿vale, chavales? Entonces, espero que sean así muy graciosas y tal, porque la verdad es que eso, y si ha sido alguna desgracia, si no es muy muy fuerte, pues la puedes poner, y si no, pues no, porque nos vamos a poner muy tristes por ti y vamos a tener que coger y vamos a tener que entre todos coger y darte un pañuelo, ¿vale? Para que te sequen las lágrimas, ¿no? Y apoyar a un usuario del canal de Harmurdo, ¿no? A un suscriptor, a... llámalo como quieras, ¿vale? Realmente a una persona, porque al final todos somos personas y ya está. ¿Vale? Así que dicho esto, chavales, me gustaría muchísimo que reventarais el botón de like, que reventéis la pepitilla, ¿vale? Que viene siendo como lo mismo, que se lo digas a tu tía, que se lo digas a tu abuela, que se lo digas a tu vecina, que si está buena me la mandas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!